But today I've seen some more smiles on the finishing line as the athletes get used to the experience, that what their bodies go through every day. They start to accept it. They start to realize that they're going to... Valenti, have you lost a half a handlebar? I suspect he has. Just trying to have a look and see where that is supposed to be. It's somewhere on his bike that's gone missing. And the big boy. Caída muy fuerte y esto roto, dorsal aquí. Y lo más jodido es que hemos partido el manillar. Vamos a ver si con un palo. Vamos a ver si con esto. No aguantará esto, ¿eh? Yo creo que esto, con un poco de cinta, llegamos. No, yo creo que... No aguantará eso. No, porque es el trancaré. ¿Cómo te sientes del brazo, Valen? Bien. Hostia dura, pero yo creo que vamos a intentar mover el manillar para el lado. Intentaremos mover el manillar hacia la derecha para poder agarrarme. La putada es que el freno roto es el de atrás. Creo que sí. Balanceamos un poco el manillar a la derecha. Te podrás coger. Cogerme, frenar con el de adelante. Y en el próximo tal... Vale, no hay que ver más. Hostia, chaval. Y he partido el manillar, chaval. Hostia, lo he visto de atrás, tío. Me he asustado, ¿eh? Me he asustado. Vamos a ver si lo cogemos así. Y así al menos me puedo agarrar. Hay que poner esto aquí, que se aguante. Y vamos a probarlo. Si no, lo bueno es que para el avituallamiento hay 15 y nos haremos corriendo. Pues sí, talegazo al canto. Mira, vamos a hacer una cosa. Esta tarde subimos a Super Barry, el canal de Jordi Barry, el vídeo de cómo le está yendo toda la experiencia. Entonces, entre todos los que vayáis y os suscribáis a su canal, que link aquí abajo, mira, este maillot, este culot, y mira, una cosa muy exclusiva, lo que ha quedado del manillar que hemos reventado hoy. ¿Qué ha pasado? Pues que la hemos liado gorda. Dale al músico. Que estáis viendo aquí es donde deberíamos dormir Barry y yo, pero la realidad es que Barry está hecho una mierda. ¡Barry! Uy, perdonad, es que me he quedado medio frito ya. La realidad es que quien duerme aquí es Ivón y el niño, porque como ellos están disputando, hoy han quedado el 17, o sea, con dos cojones, pues nosotros dormimos en la tienda, ahí atrás hemos montado donde editamos el vídeo, el docu que ya os enseñaremos, y ellos duermen aquí. Trabajo en equipo, señores. ¿Qué es lo que me has hecho hoy? Tapa reina. 122 kilómetros, 1800 de desnivel. Ha empezado el día lloviendo y os juro que la hostia que me he pegado hoy no me la había pegado en la vida. O sea, también os diré una cosa. Después de romper hoy el manillar con una hostia que flipas,
Hace 2 días el pedalier, con una hostia que flipas. Hoy esto, Asus. El tal. Coño, el maillot debe ser bueno porque no se ha roto. No se ha roto. Y el cuadro de la bici también porque está intacto. Sí. 155. Básicamente hemos salido muy, muy bien. Hemos ido adelantando todo el cajón. Yo creo que un par de cajones, como todos los días, brutal. Este señor iba muy fuerte, yo le iba siguiendo y tal. Y entonces hemos pillado un grupete bueno. Como ya estamos más adelante, íbamos por una pista. Hemos girado y había una zona de pista, pero muy cabrona, muy, muy bacheada, con arbustos y tal. Y Valen iba adelante y, hostia, las cosas están pasando muy rápido. De repente, yo me he fijado, no sé si se habrá encontrado con algo, es que ni él se ha dado cuenta. No sabemos si es una piedra, matorral o algo. ¿Sabes cuando tú vas corriendo y de repente hay una cuerda y tú no la ves? Te engancha, notas que te tiras para atrás y tú vas para adelante. Pues algo así habrá pasado, o un matorral o una piedra. Iba rápido, se ha pegado un fostión, me ha asustado mucho, tío. Yo iba detrás, ¿sabes cuando lo ves con cámara lenta? He pensado, adiós. ¿Qué ha pasado? Se ha levantado, porque es un jabalí. Valen, ¿cómo estás? Tío, estoy sangre, bien. Sangre, y he visto sangre y entonces, bueno, vale, pues oye, nada, tal. Manillar de carbono por la mitad. Sí, sí. Y aquí os tengo que decir una cosa muy importante. Este señor me está dejando muy flipado de la capacidad que tiene de tomar decisiones de forma muy ágil y acertadas en momentos de crisis. Porque el otro día lo hicimos con los pinchazos, yo estaba bloqueado y me dijo, toma, ya te lo cambio yo, porque yo me hubiera estado 15 minutos. El pedalier el otro día de, no, hay que empezar a correr ahora, ya. Con el pedalier corremos. Pues hoy lo que hemos decidido, a la mierda, saca llave Allen, y lo que ha hecho es desajustar un poquito y mover el manillar para centrarlo. El manillar que se le ha roto por el lado derecho, que es el freno de atrás, lo ha medio enganchado. Imaginaos cómo iba cambiando. ¡Pum! Ha tirado y a los... Y bueno, que hemos adelantado, gente. Pero bueno, hoy, vídeo resumen de Barry. Creo que... Hostia. Estamos teniendo mucha suerte de que con todo lo que nos ha pasado sigamos en carrera y sigamos vivos. O sea, la hemos liado mucho, hemos ido muy fuertes. Mira cómo llevamos las piernas, ¿no? O sea, flipa. Pero estamos disfrutando, tío. Estamos haciendo un carrerón, estamos metiéndole cabeza. O sea, claro, cualquier en casa dirá, descerebraos, tío, ¿no? Yo creo que le estamos metiendo cabeza. No, no. Pero estas cosas pasan. Ayer Pepitu nos cuenta, hostia, hice 15 kilómetros de más, el compañero partió sillín. Otro chaval, hostia, he partido el electrónico. O sea, aquí pasan muchas cosas. Purito, ayer el brazo. Pasan muchas cosas y nosotros, que somos globeros, pues nos pasan más. Pero aún así, las estamos gestionando bien, le estamos metiendo humor, le estamos metiendo actitud. No nos desanimamos y creo que si seguimos así, es que quedan 4 días, hombre. Hostia, es que... Sí, sí, llevamos 3, mañana 4, Ecuador, sin contar la prólogo. Mañana 111 y es que no se acaba nunca esto. Quien quiera estos mayots, a suscribirse al canal de Barry y a darle duro. Gracias por el apoyo. Barry, tío. Valen. Estoy muy contento hoy, tío, de que sobre todo no te hayas hecho daño físico, tío, porque la castaña que se ha pegado me ha asustado, tío. Físico no, psicológico un poco sí. La madre que me... ¡Vamos para allá! Bueno, por cierto, una última cosa. Ya vengo de... He ido al médico, luego he ido un poco a la ducha. Flipa, ¿eh? Esto es pa' puntos. Pero bueno, ahora lo veremos. Por suerte no hay arena dentro, con lo cual... Una última cosa. Ahora sería muy fácil escurrir el bulto y decir, hostia, qué mala suerte el primer día, SRAM, qué mierda en la biela. O y decir, hostia, qué mierda el tío que fabrica los manillares. O hostia, aquí los que lo montan y tal, qué mierda. Yo no soy de escurrir el bulto, nunca, y a veces escuece un poco, pero ante algún comentario que habrá de la gente diciendo, esto es culpa de SRAM, o esto es culpa de BH, o esto es culpa de Más que Bici, o esto es culpa de el que fabrica manillares, esto es culpa del puto jabalí. Esta bici que llevo yo es la misma que lleva Corea, que llevan Sarru, y están adelante, y están adelante en el campeonato del mundo, y las hostias que le pegan son peores que las que le pego yo. Lo que pasa es que yo soy un puto globero y todavía tengo que aprender a ir en bici. Así que culpas para el San Juan. Hoy no es día de escurrir el bulto, sino de aceptar un poco la de esto, pero os prometo que iré mejorando. Así que Jordi de Más que Bici, perdona porque cada día te la lleve trinchada. Gente de BH, perdonad porque os esté destrozando la puta bici de arriba abajo y ya prácticamente no quede nada de los componentes originales que le montamos, pero os prometo que con el tiempo y con un poco de técnica, si el brazo aguanta, vamos a llegar a meta. ¡Vamos!